tan solo unos meses de que lamentablemente Carmen Salinas perdió a dos familiares por contagios del padecimiento mundial, ahora la actriz nuevamente está viviendo momentos muy difíciles. Carmelita Salinas es una de las estrellas de la farándula más queridas. Por sus más de 60 años de trayectoria, ella ha destacado principalmente por su talento y sencillez. Estos mismos valores los presume en redes sociales. En estas plataformas, Carmelita Salinas ha querido acercarse muchísimo a sus fanáticos. De hecho, a principios de año, ella dio un recorrido por su casa. Lamentablemente, en esta ocasión, Carmelita Salinas publicó una muy triste noticia. Esta gran actriz dio a conocer que, lamentablemente, su hermano Sergio perdió la vida. Hace poco más de un mes, ella lo había reportado, que estaba delicado de salud. Ahora, en una fotografía donde aparece Carmen junto a su hermano, ella escribió: "Hoy nos invade una enorme tristeza a toda la familia y a mí. En la mañana de este domingo 14 de marzo, murió mi adorado hermano, Sergio Salinas Lozano, en nuestra tierra, Torreón, Coahuila". La intérprete de 81 años de edad menciona que la pérdida de su hermano dejó un hueco enorme en la familia. En este mensaje, Carmelita detalló cómo es que varios miembros están llevando esta muy triste pérdida. En su mensaje, Carmelita Salinas agregó: "Sus hijos Laura, Javier y Jorge, así como sus nietos, hermanos y sobrinos, estamos inmensamente tristes". En este mismo mensaje, Carmen Salinas dio a conocer que la causa de que su hermano partiera de este mundo fue una enfermedad terminal. Por esta misma razón, le quiso pedir a sus seguidores muchas oraciones dedicándoselas a su hermano. Para finalizar con este comunicado, la actriz mencionó: "El maldito cáncer fue el causante de su muerte. ¿Cuánto te vamos a extrañar, hermano querido? Dios te tenga en su misericordia. Mientras tenga vida, estarás en mi corazón y mis oraciones, Carmen Salinas". Después de dar a conocer este emotivo mensaje, la actriz Carmen Salinas recibió todo el apoyo de sus seguidores, mandándoles cientos y cientos de mensajes de solidaridad hacia ella y hacia toda su familia. Algunos de estos mensajes dicen lo siguiente: "Nuestras condolencias, señora Carmen. Dios le consuele su corazón, que le dé la fuerza necesaria para vivir esta tristeza. Querida Carmen, te mando un abrazo fuerte. Haremos nuestra oración por la triste pérdida". A manera de homenaje, Carmelita Salinas también quiso utilizar su cuenta de Twitter para publicar algunas fotografías junto con su hermano. A través de esta red social, la actriz escribió: "Estoy enormemente triste por la pérdida de mi querido hermano Sergio Salinas Lozano. Hoy día 14 por la mañana, se fue con su esposa y su hijo Sergio. Dejaste a tus hijos, hermanos, nietos y sobrinos profundamente tristes. ¿Cómo te vamos a extrañar?". Estos últimos meses han sido sumamente difíciles para Carmen Salinas. Desde el año 2020, ella ha tenido que padecer la pérdida de muchos familiares, dos de ellos a causa del padecimiento mundial. Estas pérdidas ocasionaron que incluso la actriz entrara en un cuadro de una enorme tristeza. A través de una pequeña entrevista para la revista TV y Novelas, Carmen Salinas explicó: "El 2020 fue muy difícil para nuestra familia. A principios de año perdí a dos primas, hijas de unas hermanas de mi papá, luego a mi sobrino Roberto, tenía 50 años, después a otra sobrina. Han sido momentos muy difíciles que me han dejado con una gran tristeza. Jorgito tenía 68 años, de casado con mi cuñada, los dos se fueron por esta enfermedad. Estoy muy triste, pero por la pérdida de mis familiares, no porque tenga que estar en casa encerrada". El pasado 12 de noviembre, Carmen Salinas también perdió a su hermano Jorge Salinas Dávila. Lamentablemente, él perdió la vida por complicaciones del padecimiento mundial. La también productora compartió en redes sociales que su hermano Jorge Salinas Dávila partió de este mundo en la clínica del Seguro Social en Torreón, Coahuila. En definitiva, Carmen Salinas es una mujer tan fuerte que, a pesar de haber tenido tantas pérdidas en tan poco tiempo, se ha mantenido de pie. Por eso nosotros, aquí en el Muro de la Fama, queremos rendirle homenaje a todos sus familiares que lamentablemente perdieron la vida. Vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro. Para que sigas viendo nuestro contenido, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.